Y esta tarde varias familias celebran la liberación de un grupo de inmigrantes cubanos que llevaban una semana detenidos luego de presentarse en las oficinas de ICE para la supervisión de sus casos. Alexis Fuentes habló con algunos de ellos y también nos tiene otras importantes reacciones, Alexis. Daisy, fueron liberados el fin de semana. Telemundo 51 fue el único canal que estuvo con ellos desde el sábado en la noche. Ahí lo van a ver, pero lo que aún no sabemos es por qué los detuvieron. A ellos les dijeron que todo había sido un error, pero esa versión de los hechos no los convence a todos. Las bombas no las están soltando. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué soltaron? Le están poniendo grilletes a todos ahí. A todos. Yariel Pérez fue el primero en salir en libertad el sábado por la noche. Luego salieron otros y así se reencontraron con sus familiares. Muchas gracias. Feliz. Oye, qué clase de mal rato nos han hecho pasar a esta gente, compadre. Yo dije que no eran vanos. Entre los liberados, el hijo de María, la mujer que nos contó de su lucha contra el cáncer. Cáncer de seno. Y de cómo estaba dispuesta a librar esta otra batalla para evitar la deportación de Carlos. Para seguirla cuidando, para seguirla atendiendo. Yo soy todo. Ya lo soltaron. Mira. En medio de la alegría y los abrazos, muchas preguntas. Sobre todo, ¿por qué los detuvieron? ¿Y por qué específicamente a ellos? Fue un dedo que me dieron más puesto, pero el resultado lo estamos pagando nosotros con un grillete. Ayer domingo, los que aún permanecían retenidos también pudieron regresar a sus hogares. Y hoy lunes tuvieron una cita con inmigración, durante la cual tampoco respondieron sus preguntas. Temor mío es que me vuelva a suceder lo que me pasó la semana pasada en Miramar, que me vayan y me arresten y sin ninguna explicación me deporten para Cuba. Cada caso es diferente. Lo importante es que hay algo que se llama moción de reapertura. Según este abogado, esa reapertura les concedería tiempo para proporcionar nuevas pruebas relacionadas a su caso. Para que la persona no tenga ya orden de deportación y lo dejen tranquilo. La congresista María Elvira Salazar se reunió hoy con parte del grupo y sus familiares. Le agradezco a la administración del presidente Biden, llamé al Departamento de Inmigración, llamamos al Departamento de ICE y nos respondieron. La candidata demócrata al Congreso por el Distrito 27, Annette Tadeo, dijo que todos, demócratas y republicanos, deben mantenerse unidos en su apoyo por la comunidad del exilio cubano. Hay que recordar que aquí hay una ley de ajuste cubano de 1966 que todavía está en los libros y que se tiene que respetar y que todo cubano que se pueda acoger a esa ley debe hacerlo. Durante la cita con inmigración esta mañana les mantuvieron el grillete, además les instalaron una aplicación en sus teléfonos celulares para enviarles notificaciones sobre futuras citas y lo que más les preocupa a ellos, les mantuvieron las órdenes de deportación. Alexis Fuentes, Telemundo 51.